amigo, estoy de fondo. Hola, mis queridos hermanos en Cristo Jesús, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que en este momento se están conectando con nosotros y también bienvenida a aquellos que tal vez la están pensando. No lo pienses, no lo pienses, conéctate, porque el Señor se quiere conectar contigo en esta asamblea de oración donde el Señor quiere manifestarte su amor para ti. Le damos la bienvenida en el nombre de Jesús, de parte de nuestra comunidad Siervo de Cristo Vivo, de la Casa de la Anunciación de Miami. Y más que estamos celebrando la Pascua del Señor, la resurrección del Señor, decimos, como decía el Padre Emiliano, Jesús está vivo. Vivo está Jesús, para la honra y gloria de su nombre. Entonces vamos a comenzar con el Santo Rosario. Buenas noches a todos mis hermanos que se están conectando por Facebook y por YouTube. Dios los bendiga. Vamos a ofrecer este Santo Rosario por todos los enfermos, especialmente los de COVID. Por todos los cristianos alrededor del mundo, especialmente los perseguidos en África y en el Oriente. Y vamos a orar por los todas las casas, todos los siervos de las casas de siervos de Cristo Vivo. Y nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Primer misterio luminoso, el bautizo de Jesús. El fruto de este misterio es la apertura al Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. San José, ruega por nosotros y por nuestras familias. Segundo misterio luminoso, el matrimonio en Caná. El fruto de este misterio es a Jesús por María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Tercer misterio luminoso, la proclamación del reino. El fruto de este misterio es el arrepentimiento y confianza en Dios. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Sagrado Corazón de María. En vos confío. San José. Ruega por nosotros y por todas las familias. Amén. Cuarto misterio luminoso, la transfiguración. El fruto de este misterio es la santidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora. Oh buen Jesús, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Quinto misterio luminoso, la institución de la Eucaristía.
El fruto de este misterio es la adoración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima. Sin pecado concebida. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. San José, ruega por nosotros y por toda la familia. También te pedimos, Señor, por la intención de todos los que están comunicados. Alabado sea, Señor. Rezamos la salve. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María,
ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo ante la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímele, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas, mis queridos hermanos, en esta tarde, en este lado de la costa este, que ya casi ya está cayendo la tarde para entrar la noche, en otro todavía no ha caído la tarde, está alumbrado por el sol, a menos que esté lloviendo, pero todo eso, ya sea que esté cayendo la tarde, o esté de noche, o whatever, sea para alabanza y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Antes que todo, antes de comenzar con las alabanzas y cantos que nos llevará en la administración nuestro hermano Ismael y Desiré, vamos a leer el Salmo 148. Mire la invitación que nos hace el salmista David. Nos dice, ¡aleluya! A ver, digan, ¡aleluya! ¡Aleluya! Dice, alaben al Señor desde los cielos, alábenlo en las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo el sol y la luna, alábenlo todos los astros de la luz, alaben los cielos de los cielos y las aguas por encima de los cielos, alabe el nombre del Señor, pues lo ordenó y fueron creados, los puso por los siglos de los siglos bajo una ley que nunca cambiará. Y siga diciendo, oye eso, alabe al Señor desde la tierra, monstruos del mar y todos los abismos, fuego, granizo, nieve, neblina, huracán que ejecuta su palabra. Y ahí va, y sigue diciendo, todo lo que ha creado el Señor, que lo alaben. Mis queridos hermanos, antes de comenzar con esta alabanza, por favor, les pido un favor, un favorcito, que con su dedito, mira este dedito, para que Dios sea glorificado, con este dedito, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a poner like, ahí donde tú estás en Facebook Live, y después a compartir. Compártelo con esta asamblea de oración, a tus amigos, a tu suegrita, a tu suegrito, a tu sobrino, a toda tu familia. Y si es posible que lo pueda ver hasta tu perrito, que lo vea tu perrito. Para que alaben al Señor, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y así tú estás colaborando con la evangelización para que todas las naciones glorifiquen al Rey de Reyes, Señor de Señores. Así que en este momento pues les dejo a mi hermano Ismael y deciré que nos llevarán la alabanza. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Cristo ha resucitado! ¡En verdad resucitó! Y vamos a alabar al Señor porque estamos alegres porque Él resucitó y está vivo. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Fueron las mujeres al sepulcro, la piedra un ángel removió. Fueron las mujeres al sepulcro, la piedra un ángel removió. Les dijo, ha resucitado, y al marchar les salió el Señor. Les dijo, ha resucitado, y al marchar les salió el Señor. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo.
Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. La Magdalena fue llorando y Cristo se le apareció. La Magdalena fue llorando y Cristo se le apareció. Le mandó a ver a sus hermanos y un encargo que le dio. La mandó a ver a sus hermanos con un encargo que le dio. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. A los discípulos de tarde también se les presentó. A los discípulos de tarde, Cristo también se presentó. Les enseñó las cinco llagas y dando la paz los saludó. Les enseñó las cinco llagas y dando la paz los saludó. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. 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 Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso nos dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso nos dice el Señor. ¡Aleluya! ¡Bendito! Estamos alegres. Jesús venció la muerte y resucitó. Bendito eres, Señor. Y seguimos festejando. Señor, te invito a que con lo que tú tengas, las palmas, si tienes algún instrumento, agárralo y alaba al Señor. Si no, pues alguna olla de tu cocina, yo no sé si estás manejando, mantente ahí viendo la carretera y con tu mano en el timón o en el manubrio. Pero alabemos al Señor con nuestro corazón, nuestros. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. ¿Quién sana? Cristo. Y a su nombre. Gloria. ¿Quién libera? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y hay que darle la libertad. Y hay que darle la libertad. Y hay que darle la libertad al Espíritu de Dios. Y hay que darle la libertad. Y hay que darle la libertad. Y hay que darle la libertad al Espíritu de Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. ¿Quién sana? Cristo. Y a su nombre. Gloria. ¿Quién libera? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y hay que darle la libertad. Y hay que darle la libertad. Y hay que darle la libertad al Espíritu de Dios. Y hay que darle la libertad. Y hay que darle la libertad. Y hay que darle la libertad al Espíritu de Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. ¿Quién sana? Cristo. A su nombre. Gloria. ¿Quién libera? Solo Cristo. Y a su nombre. Gloria. Bendito eres, Señor.
Bautízame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de su amor aquí en mi corazón, Señor. Sáname, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de su amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque para que sientas su bendición. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque para que sientas su bendición. El rubio de Galilea está pasando por aquí. El rubio de Galilea está pasando por aquí. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, que reciba su bendición. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y para recibir su bendición. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 y acércate a mí. Llámalo. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 poder, acércate, Señor, a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Que aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da. Que aquí se siente la presencia de Dios. Que aquí se siente la presencia de Dios. ¿Quién vive? ¡Cristo! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡Y a su pueblo! ¡Victoria! ¡Amén! Seguimos alabándote, Señor. En el cielo se oye y en la tierra se canta. En el cielo se oye y en la tierra se canta. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. El Señor resucitó, así se alaba a Dios. Jesús está vivo, así se alaba a Dios. Jesús resucitó, Jesús resucitó. Jesús resucitó, Jesús resucitó. Vueltita y dando media vueltita y dando media vueltita la vuelta de la victoria y dando media vueltita y dando media vueltita y
tirando media vueltita, la vuelta de la victoria. Y así, 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 así se alaba a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios. Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios. Maravilloso se ve el pueblo de Dios. Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios. Maravilloso se ve el pueblo de Dios. Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios. Maravilloso se ve. Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Hermanos todos saltando, hermanos todos saltando, hermanos todos saltando como corderos en la manada. Hermanos todos saltando, hermanos todos saltando, hermanos todos saltando como corderos de la manada. Así, 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 así se alaba a Dios. Y así, 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 así se alaba a Dios. Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios. Maravilloso se ve el pueblo de Dios. Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios. Maravilloso se ve el pueblo de Dios. Ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies. Lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies. Lo siento en mi alma y en todo mi ser. Y aquel que caminó sobre las aguas. Y aquel que caminó sobre las aguas. Está aquí, está a mi lado. Está aquí, está a tu lado. Está a tu lado, está a mi lado. Lo sientes tú, lo siento yo. Aquí, aquí está Jesús. Aquí, aquí está caminando. Está a tu lado, está a mi lado. Lo sientes tú, lo siento yo. Aquí, aquí está Jesús. Aquí, aquí está caminando. Va cayendo sobre mí fuego que quema. Va cayendo sobre mí el fuego que quema. Que quema y que quema, que quema. Que quema, que quema, que quema. Que quema y 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 que quema, que quema. Que quema, que quema, que quema. Como un rayo cayendo sobre ti. Como un rayo cayendo sobre mí. Que quema y que quema, que quema. 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 Que sana, que sana, que sana. 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 Libera y libera, libera. Libera, libera, libera. Libera, libera, libera. Libera, libera, libera. Alaba, alaba al Señor. Alabamos, Señor, tú que estás vivo y venciste la muerte. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú sanas, tú liberas. Tú rompes cadenas, Señor. Tú caminas sobre las aguas. Bendito eres. Señor, te alabamos con todo nuestro ser, con nuestras manos, con nuestras voces, con nuestro cuerpo. Si estás ahí, ahí por Facebook, te invito a que lo alabes con todo tu corazón, con todo tu ser. Y a los de YouTube,
YouTube también. Alábalo, alábalo, alábalo que Él vive. 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 Y estamos alegres, estamos alegres, estamos alegres. Jesús resucitó. Y estamos alegres, y estamos alegres, y estamos alegres que el Señor resucitó. Y estamos alegres, y estamos alegres, y estamos alegres que el Señor resucitó. Jesús está vivo, Jesús está vivo, Jesús está vivo, Jesús está vivo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, Jesús está vivo, Jesús está vivo. Qué lindo es alabarte, Señor, qué lindo es bendecirte en esta noche. Bendito eres. Esta noche, este día y cualquier hora del día. A la hora que tú veas este video. Alábalo, alábalo, alábalo. Gózate en el Señor. Que el Espíritu Santo se derrame sobre ti. Con poder en la vida tuya y la de tu familia. Alabándolo, alabándolo al Señor. Bendito sea, Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Gloria a ti, Señor. Hoy te decimos aleluya, Señor, porque tú estás vivo, Señor, porque tú venciste la muerte, resucitaste, Señor. Porque venciste el pecado, Señor, por nosotros, derramaste tu sangre en la cruz. Te entregaste en cuerpo, alma y divinidad, Señor, para redimirnos del pecado, Señor. Por eso te estamos profundamente agradecidos a ti, Señor. Alabado sea tu nombre. Alabado, santo, santo eres, Señor. Gloria a ti, Señor. A ti sea todo el honor y la gloria por siempre, Señor. Bendito seas. Santo, 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 santo sea, Señor. Gloria, gloria, gloria. Vive, vive.
Señor, tú estás vivo y tú reinas, Señor. Tú reinas por siempre. El Señor es mi luz y mi salvación. A nada yo temeré. Amparo de mi vida es el Señor. ¿A quién debo de entregar mi corazón? El Señor es mi luz y mi salvación. A nada yo temeré. Amparo de mi vida es el Señor. ¿A quién debo de entregar mi corazón? Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré. El Señor es mi luz y mi salvación. A nada yo temeré. Amparo de mi vida es el Señor. ¿A quién debo de entregar mi corazón? Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Yo venceré. Yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré, tú vencerás, tú vencerás, tú vencerás. Sí, hermano, quiero invitarte en esta noche que tengas confianza en el Señor. Porque el Señor ha hecho el sacrificio más grande que cualquier ser humano haya podido hacer en este mundo. Dar la vida por otro ser humano es el sacrificio más grande. Es la prueba de amor más grande que existe. Y Jesús lo hizo por ti, lo hizo por mí. Lo hizo por cada uno de nosotros. Así, hermano, que si estás hoy con algún problema en tu corazón, con alguna angustia, yo te invito a confiar en el Señor. Porque Jesús resucitó y Jesús está vivo. Y si resucitó Él,
¿Qué más no puede hacer? Él resucitó a Lázaro. Él resucitó a la hija de Jairo. Él puede hacer lo que Él quiera. Él es el dueño de la vida. Él es nuestro Rey. Él es poderoso. Él es grande. Él es amoroso. Él es misericordioso. Confía en el Señor. Confía en el Señor, hermano, porque Él hoy, esta noche, este día, cuando sea que tú nos veas, Él quiere sanarte. Él quiere pasar tu mano sanadora por ti. Amén. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Cántalo. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. ¿Cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no bendecirte y glorificarte esta noche, Señor? Si tú eres grande, Señor, te damos gracias por tu presencia entre nosotros, Señor. Por tu presencia a través de estos medios, Señor, porque para ti no hay imposible, Señor. Si tú venciste la muerte, Señor, y resucitaste, Señor, removiste esa piedra, Señor, con un suspiro, ¿cuánto más puedes hacer, mi Dios? Contigo somos más que vencedores, Señor. Contigo, Señor, no hay nada que temerle. Y es comprendible que nosotros tengamos miedo, porque así estaban los discípulos. Después de caminar contigo tanto tiempo, Señor, después de tantas enseñanzas que tú le diste, después de tantos milagros que vieron que tú hiciste, Señor, y sin embargo, tenían miedo, Señor. Llegó un momento en que no te vieron y tenían miedo. Pero tú, Señor, te presentaste entre ellos, Señor. En el momento que más miedo tenían, tú no los dejaste solo. Tú estabas ahí, Señor. Y tú les dijiste: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Y eso mismo nos dice el Señor a cada uno de nosotros. Cuando estamos en momentos de prueba, en momentos caídos, en momentos que no sabemos qué hacer ni para dónde ir, Señor, tú estás allí, aunque no te veamos, tú estás allí. Porque tú no nos abandonas. Tú nunca nos has abandonado, mi Dios. Y tú, cuando dudamos, nos dice: mira, mire mis pies, mis manos, mira, esto te estoy poniendo para que tú vayas por este camino. Este trabajo te estoy dando ahora porque es mejor que el que tenías. O esto te estoy quitando ahora porque no te conviene. Mírate, dice el Señor, esa enfermedad que tiene tu hijo. A través de ella yo te estoy santificando a ti. Mira que tu hijo también se va a salvar. Mira, no te desesperes, te dice el Señor.
porque yo estoy a tu lado, yo estoy ahí contigo. Yo soy Jesús, te dice el Señor. No temas, porque yo estoy contigo. Bendito eres, Señor, santo eres. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no glorificarte, Señor, y darte gracias? Gracias, Señor. Bendito eres, Padre. Eres. Gracias, Señor, gracias, por ese mensaje, Señor, por este momento de intimidad contigo, en donde nos elevamos ante tu divina presencia, Señor. Y gracias por quedarte con nosotros. De verdad, Señor, muchas gracias. Alabanzas a ti, Jesús. Gracias, Padre. Bueno, muy buenas, mis queridos hermanos, una vez más, en este momento en que nos hemos elevado ante este toque maravilloso del amor de Dios, que siempre está ahí presto para tocarnos. Este es el momento en donde va, pues, nuestra hermana Matilde va a compartirnos los anuncios. Muy atento a los anuncios, que siempre estamos, pues, nuestra comunidad activa en todas las actividades, porque tenemos virtualmente también. Así que, atención, mi hermanita Matilde. Gracias, Marquitos. Bueno, primero que todo, darle las gracias a todas las personas que han elegido la comunidad Siervo de Cristo Vivo como su entidad benéfica en Amazon Smile, ya que por vía Amazon hemos recibido donaciones, las cuales Amazon saca un porcentaje de todo lo que ustedes compran y los manda a nuestra comunidad para seguir nuestra labor de evangelización. Así que muchas gracias y pedimos que todos los que están conectados y usan Amazon, que se registren en Amazon Smile y elijan a la comunidad Siervo de Cristo Vivo de Miami. También a recordarles que tenemos nuestra librería virtual a la cual pueden ingresar por la página de la comunidad CSCB Miami ORG o vía Facebook. Tenemos una cantidad maravillosa de libros, los cuales nos ayudan a seguir fortaleciendo nuestra fe y ese amor en Cristo. Libros como el Padre Emiliano, libros de oraciones, de advocación. Así que, señores, no se pierdan los libros que tenemos en nuestra librería. También recordarles que este sábado tenemos el taller de hombres probado pero no derribado. Será la quinta sesión, será de 10 a 1 de la tarde. Es gratis, solo tiene que registrarte en el link que le voy a estar compartiendo en breve. También el taller donde va a estar nuestro queridísimo Marquitos, cómo enfrentar mi autoestima. Es un taller para la autoestima y es el 24 de abril de 10 a 2 de la tarde. Es cupo limitado, así que, señores, si ustedes no se han registrado, háganlo ya, porque el testimonio de Marquitos, la verdad, es hermosísimo y poderoso. Y para finalizar, queremos darle las gracias a todos por apoyarnos con sus donaciones, las cuales recibimos vía PayPal. Yo voy a estar compartiendo toda la información que acabo de dar en Facebook y en YouTube. Así que, Marquitos, te dejo para que presentemos a nuestra hermana Marilady. Así que... Claro que sí. Muchas gracias, Matilde. Quisiera antes que todo, pues, dejarle a nuestro hermano para que ore por nuestra hermanita Marilady, que nos trae un tema poderoso, una hermana llena de Dios, de verdad, una hermana llena de Dios. Y esa llenura, pues, tiene que compartirlo, ¿verdad que sí, mi hermana Marilady? ¡Ay, papá! Así que vamos a pedirle a nuestro hermano Francisco que ore por nuestra hermana Marilady. Buenas noches, querido hermano. Para mí es un privilegio y un placer orar por mi hermana Marilady, con ese sentimiento de alegría y de entrega a los pies del Señor, de esa compatriota que siempre está dispuesta a servirle al Señor. Y el Señor le va a poner labio encendido y a nosotros oído de escucha para asimilar esa palabra que solamente vienen de Él, que vienen a llenar nuestro corazón y a fortalecer nuestra vida y dándole seguimiento a Jesús, que está vivo,
tal y como lo decía nuestro padre Emiliano Tardío. Que el Señor te bendiga y te unja de esa fortaleza que solamente viene de Él. Bendiciones para ti, hermana Marilady. Amén, amén, que así sea. Pero yo quiero recalcar que es porque hay una comunidad orante detrás. Eso es lo que nos impulsa, ¿verdad? Lo que nos catapulta hacia arriba. Bien, bueno, pues aquí estamos compartiendo a nuestro hermano Marco y el equipo, ¿verdad? De esta asamblea maravillosa que el Señor nos ha permitido en estos tiempos, porque todo es para una gracia, ¿verdad? Todo obra para bien de los que aman al Señor. Y esta pandemia, bueno, ha traído esta novedad. Yo tengo gente de mi familia y mi país viéndolo, así que es una bendición, ¿verdad? Que nos podamos conectar, qué gozo, qué alegría. Y este tema, yo creo que surgió así del Espíritu Santo cuando Marco me habló y de una vez surgió el tema, la alegría de la Pascua, porque no hay otra cosa que celebrar en estos días. Estamos de fiesta con Jesús, como dice el canto, ¿verdad? Pero antes de yo dar como ese inicio, yo quiero recalcar una diocidencia que tenemos. Después de haber celebrado, ¿verdad?, la cuaresma y todos estos días, cuando volvimos a entrar, ¿verdad?, celebramos el día 8 la partida del padre de nuestro querido hermano, el padre Emiliano, nuestro fundador de nuestra comunidad. ¿Y qué creen? Hoy también estamos celebrando esa partida de otro hermano que a Raúl y a mí nos toca profundamente, porque nuestro hermano Evaristo también un día como hoy fue a ver el rostro de nuestro Señor. Así que estamos unidos a nuestra comunidad en Agua ya de todo corazón, alabando y bendiciendo al Señor, porque yo sé, porque él sí que fue un hombre alegre, aún en el dolor supo mantener esa alegría y ese gozo. Y todos los que lo conocimos y los que lo han visto en los videos y en todo, somos testigos. Así que, bueno, no tenemos mucho tiempo y a mí me encanta hablar del Señor cuando me emociono. Ellos saben, ¿verdad? Se metieron en problemas. Pero yo quiero hacerle una breve historia que se ha venido contando a través de los años, de los siglos, una hermosísima historia que pasó allá en aquellas tierras por donde anduvo el Señor. Pero para contarla de una manera más verdadera, más como debe de ser, voy a tomar la palabra de Dios, que es ahí donde está esta historia preciosa, que nos encanta y que yo creo que resume lo que estamos celebrando, para entonces entrar en detalles. Vamos a estar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, desde el versículo 13 hasta el versículo 35. Un poquito extensa, pero yo trataré de apurar en la lectura, ¿verdad? Pero ustedes síganos con todo el corazón, porque la verdad que el Señor tiene palabras grandes cada día para ti. Tiene unos planes extraordinarios, porque si lo hizo conmigo, y los que me conocen saben, y si lo hizo con todos mis hermanos que están ahí, ¿cómo no lo va a hacer por ti? Si Él murió en una cruz por amarte tanto, de una manera extraordinaria. Y nos dice los discípulos de Emaús. En aquel mismo día, dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos le reconocieran. Él les dijo, ¿de qué van hablando? ¿De qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado en estos días? ¿Qué pasó?, le preguntó. Le contestaron, todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía dar libertad a Israel. Sea lo que sea,
Ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron tal como habían dicho a las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Y les interpeló lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante. Pero ellos insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. A esto le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miren, mis hermanos, esto es una hermosura de texto. Esto es sanación interior. Como decíamos en la introducción, poniendo en Facebook, hoy más que nunca necesitamos alegría, necesitamos ese gozo, necesitamos tener esperanza, mis hermanos, porque yo hablo con mucha gente y sinceramente es deprimente la situación que hemos estado viviendo. No sé si es que nuestra fe ha disminuido. Claro, hay tantas controversias, el mundo ha sufrido tanto, mis hermanos, que es hasta comprensible. Pero yo digo, ¿hasta dónde está nuestra fe? ¿Hasta dónde va a estar nuestra esperanza, nuestra alegría? Porque nos dice la palabra del Señor, estén alegres en todo momento. Claro, tú dirás, no, eso tú le dices ahora porque quizás tú estás bien, tú no tienes problema. Pero mis hermanos, a esto nos ha tocado a todos. De una manera u otra nos ha marcado. Hemos tenido miedo igual que todos ustedes o más. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Somos humanos. Hasta el Señor lloró, el Señor sufrió. ¿Pero qué vamos a hacer con esto que estamos viviendo, mis hermanos? Acabamos de celebrar la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Estamos celebrando esa resurrección. Hemos preparado nuestro ser para pasar, porque la Pascua es el paso de Yahvé, ese paso de Dios, ese acontecimiento tan extraordinario que el Señor hizo porque nos ama. Nos ama de una manera incondicional. Yo creo que nosotros hemos puesto medida en ese amor. Nosotros hemos pensado que ese amor es como el de nosotros, humano, un amor, qué sé yo, con limitaciones. Y en eso yo creo que hasta hemos ofendido al Señor, porque el amor de Dios no tiene límites, no tiene límites. El amor de Dios es infinito. Entonces, ese amor de Dios quiere decirte hoy a ti y a mí que no tengas miedo. No tengas miedo.
Ahora con lo de las vacunas, otra vez de nuevo está la gente con un terror, terror, mis hermanos. El único que mete miedo es el demonio y no tiene poder en nosotros, ni en ti ni en mí. Solo tiene poder si tú se lo permites. Cuando tú se lo permites, porque esta gracia que tenemos no la tienen ni los ángeles. Se llama el poder de decidir. Entonces tú decides si te hundes en la desesperación, en el miedo, en la tristeza, en el dolor, en la confusión, o a quién tú sigues. Tú no tienes una estrella clara que te dice a dónde vas y que aunque pase por quebradas oscuras, no debes tener ningún miedo. Yo recuerdo cuando empezó la pandemia que nosotros teníamos un retiro en Brooklyn. Y qué bueno que los tesoros, mis hermanitos, están ahí, los demás hermanos. Incluso yo dije, Raúl, no creo que sea prudente nosotros ir porque el epicentro es Nueva York y está empezando. ¿Verdad? Como cristianos tenemos que ser prudentes. Y dijimos, bueno, pues vamos a ver, ya teníamos todo listo. Pero cuando vimos que los tesoros iban y que los más, ¿cómo decimos? Los de juventud más acumulada iban. Yo dije, wow, pero daría vergüenza que nosotros nos quedáramos por temor cuando ellos no tienen miedo. Nos vamos en el nombre del Señor. Y hablamos con nuestra familia y le dijimos, nos vamos a un retiro. Nosotros no nos pertenecemos, vamos a nutrirnos del Señor. Y nos fuimos en fe. Mi hermano, para mí fue claro, me enfrenté a la muerte cara a cara. Porque tú sabes que te va a meter a la cueva del león, pero sabíamos a quién le estábamos sirviendo. También nuestros hermanitos se iban a consagrar, varios hermanos, Matilde entre ellos, nuestro hermano Germán y su esposa. Y dijimos, tenemos que estar ahí. Y qué bendición, mis hermanos de retiro, con todas las normas, pero qué gozo, qué belleza estar allí. Yo a todo el mundo le digo, aquello me curó por completo. Aquel viaje sanó, levantó mi espíritu y mi sistema inmunológico se fortaleció. Porque cuando vinimos aquí sanos y salvos y no nos contagiamos para nada, para nada. Claro, fuimos como extraterrestres en el avión limpiando todo y con todos los cuidados. Pero para nada, recuerdo a nuestro hermano Francisco que también estaba con nosotros. Qué bien lo pasamos. Muy bien. Entonces yo le digo a mi familia, aquello me curó. Yo pude sobrepasar esta pandemia en fe. Yo no le digo que yo no lloré. Cuando cerraron la iglesia, para mí fue lo más desesperante, fue lo más triste, lo más amargo. Yo lloré lágrimas amargas. Pero también recibí fuerza, recibí ese confort que el Señor me dio y me dijo, aguanta, que después verás la luz. Entonces, de ahí para adelante, hemos seguido batallando, paramos de trabajar un poco tiempo, la gloria para Dios, que hasta eso nos lo mantuvo el trabajo, mis hermanos. Solo paramos un mes o qué sé yo, y tuvimos la asistencia, como ustedes saben, como todos aquí, pero luego volvimos al trabajo en mayo, con todos los cuidados, y para la gloria de Dios también pudimos vencer. Mira, y luego tuvimos que ir al país porque tuvimos situaciones con Raúl, con su mamá y yo con mi padre, otras situaciones de salud, y teníamos un vuelo hasta comprado porque teníamos un viaje ya predispuesto, pero dijimos, lo vamos a usar en el nombre de Dios, vamos a atravesar otra vez el Mar Rojo y vamos a ir a ver nuestra familia con todos los cuidados y con todas las precauciones. También lo pudimos hacer en el nombre del Señor. Recuerdo que nuestra hermana Carolina nos dijo, vayan en el nombre del Señor, porque la pusimos a orar y dijeron, el Señor dice que vayan, que tengan confianza, que tengan fe. Y aquello fue el punto de la y nos fuimos también y volvimos, mis hermanos. Pues yo quiero transmitirle que ustedes deben tener, aferrarse a eso, porque hoy en día, con todas las cosas negativas que se están diciendo ahí, pobrecito, yo no sé cómo se va a hacer aquel que no tenga, aunque sea como un grano de mostaza de fe. Yo no sé cómo se van a hacer. Por eso estamos nosotros aquí, para compartirle, porque hemos conocido a un Jesús resucitado, un Jesús que ha tocado nuestras vidas, que nos ha encontrado a veces hasta en la podredumbre, en el pecado, con miedo, con tirados en el piso, y ha vuelto nada. Y muerto porque el mundo solo le interesa que tú estés bien.
Luego ya tú no sirves para nada, eres un bagazo. Pero para el Señor, Él viene y te levanta, te recoge, te realza y te da un nombre nuevo. Te hace una mujer y un hombre nuevo. Porque la alegría que el mundo te ofrece es una alegría ilusoria, una alegría falsa. En que te veas bien, en que te sientas bien, porque lo que más ahora me molesta es esto, este egoísmo que estamos viviendo, que yo me sienta bien, eso es lo importante. Lo que yo haga, eso no importa si es moral o amoral o lo que sea, lo importante es que yo me sienta bien. No, no, tú puedes hacer lo que tú quieras, con tal de que te sientas bien. Eso no es así, mis hermanos, porque si no, no hubiera leyes, no hubiera normas. Dios es un Dios de orden, pero Dios quiere hacerte verdaderamente libre, por eso Él vino, para salvarte, porque el pecado es lo que te hace sufrir, el pecado es lo que te da esa tristeza, esa melancolía, esa depresión. La tristeza no viene de Dios, aún en los momentos más difíciles. Yo lo que más le pido siempre al Señor, aún esté enferma, aún tenga un dolor, Señor, que yo no pierda mi alegría. Porque el Señor me dio este don de estar alegre, como decía el hermano. Y yo nada más le digo, Señor, apriétame todo lo que tú quieras, pero que yo no pierda mi alegría, que yo no la pierda. Porque vuelvo y repito, como dije al principio, ese santo Evaristo, nosotros compartimos tanto con él, lo vimos con un cáncer en los huesos, siempre con una sonrisa, como decía él, de oreja a oreja. Su sonrisa siempre alegre. Y decía, yo no sabía que yo iba a ser tan feliz en medio del dolor. Bueno, yo sé que para muchos eso es una locura y ni siquiera lo van a creer. No se preocupen, que cuando el Señor toca a uno, después que uno lo entiende. Mientras tanto, uno no entiende nada de eso. Uno dice, esos son locos, se lo inventan o quieren ilusionarse. Pero nosotros sí podemos decirte que somos testigos oculares, presenciales, y lo hemos sentido en mil maneras. Ese Jesús resucitado que, aunque mucha gente yo sé que no ha tenido ese contacto, que quizá no va a la iglesia, que quizá no lleva los tiempos, pero todo el mundo sabe cuándo es Semana Santa. Y todo el mundo sabe que Jesús murió en una cruz, aunque ya para muchos sea un Jesús histórico. Sí, eso pasó en aquel tiempo, quizá, quién sabe cómo fue. Yo no estaba ahí para saber, ese es lo del hombre de hoy. Yo no estaba ahí, quién sabe, como si eso fue verdad, si se equivocaron, si fue ilusiones, si fue pensamiento. Eso es el diablo que quiere engañar. Porque nosotros te podemos hablar de verdadera felicidad. Nosotros te podemos hablar de lo que es la verdadera alegría, de lo que es la verdadera amistad. Cuando nos juntamos los siervos, nosotros hay que despedarnos. Muchas veces termina la reunión y nos quedamos ahí y hablando, y que uno tiene prisa por irse, pero uno no encuentra la manera de despegarse. ¿Por qué? Porque es que ha sido tan grande lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y si te contáramos los testimonios, tú dirías, oh, yo pensaba otra cosa, porque esta que está aquí ha pasado bastante. Pero así de grande ha sido lo que el Señor ha hecho conmigo. De sacarme de la tristeza, de la depresión, de los sufrimientos, madre soltera, con mil y un problemas en mi país. Y ver cómo Él poco a poco fue tallando mi vida, aún en el dolor. Y yo decía, pero ¿por qué yo tengo que sufrir tanto? Si yo siempre he buscado a Dios, ¿saben? A mi manera, pero lo buscaba, porque siempre vine de iglesia, de mi familia. Y mi papá me llevaba a la iglesia y todo eso. ¿Y por qué yo tengo que sufrir tanto y llorar tanto? Y después yo he visto por qué tuve que pasar por todas esas cosas. Ahora yo entiendo mucha gente. Ahora yo puedo compadecerme del dolor de otras personas. Ya no soy una persona insensible. Ya puedo sentir el sufrimiento del otro porque también yo lo he vivido. Ya yo puedo saber lo que el otro pasa cuando pasa por mi situación que yo pasé. Pero yo puedo decirle, anda, ánimo, tienes esperanza. Porque también para mí el Señor me dio, y me dio un matrimonio, y me dio un esposo maravilloso, que ya sería otra historia que contar, como les digo a los hermanos, ¿verdad? Y tantas cosas que hizo con después de ahí, todo esto. Entonces, tenemos la vida, es el mayor don que Dios nos ha dado. De una manera u otra, si tú miras hacia atrás o miras a otras personas,
tú te vas a decir, yo no estoy tan mal. Y aún tú estés de lo peor, de lo peor, de lo peor, te tengo esa buena noticia. Hoy el Señor te dice, se acabaron tus sufrimientos, porque yo soy tu verdadero amigo. Yo nunca te dejo, yo nunca te abandono. Aun cuando tú me diste la espalda, yo estuve contigo. Y luego tú vas a ver eso, yo te lo aseguro. Tú vas a mirar hacia atrás y vas a ver la mano del Señor ahí. Porque hemos vivido esto. Y tanta persona, no podemos estar equivocados. Millones de personas en el mundo. No podemos estar equivocados, mis hermanos. Porque lo que pasa es que solo se oyen las malas noticias. Y las buenas no se le da publicidad. ¿Eh? Porque así son las cosas del otro, que no queremos ni hablar. Porque hoy estamos para fiesta, para alegría, mis hermanos. ¿Eh? Cuando usted oye esas canciones, esas alabanzas, se llena, se eleva el espíritu. Y usted, hasta en la mañana, cuando se levanta, usted mira el sol y usted se siente como cuando uno está enamorado perdidamente de un ser humano, porque del Señor yo vivo todo el tiempo, pero cuando uno se enamora por primera vez o ve el hombre de su vida, ¿verdad? Como cuando estaba yo con Raúl, que no comía casi nada, y eso era en el aire, así, yo todo lo mío era felicidad. Así uno ve las cosas de nuevo. Y aún los problemas, dice, siempre va a haber una solución. Yo he llegado a un punto en mi vida en que he sentido, aún en medio del sufrimiento, de decir, Dios me ama. Y si Dios me ama tanto y permite que yo pase por esto, por algo será. Déjame tranquilizarme. Y yo le aseguro, yo he podido oír muchas veces a voz de decir, tranquila, tranquila, no te preocupes. Yo soy un poco acelerada, ¿verdad? Y siempre quiero que las cosas se hagan rápido. Y oigo siempre esa voz que me dice, tranquila, no hay problema, todo se va a resolver. Y yo, ay, Señor, perdóname, déjame frenarme y dejarte actuar a ti, porque, ¿verdad? A veces no queremos ir hacia adelante. Pues, mis hermanos, en este tiempo, miren cómo iban los discípulos de Emaús, cargados, con tristeza, decepcionado. Tú puedes estar decepcionado, decepcionada de muchas cosas, porque este mundo nos ofrece muchas decepciones, muchas. Yo las he vivido, yo las sé, así que no me puedes decir tú no las has vivido. Pues has vivido tantos momentos, tantas cosas en la vida, que entonces tú crees que no tiene solución. Claro que tiene solución, claro que sí. Estos discípulos estuvieron al lado del Señor, pero no lo reconocieron. Él venía con él. Así viene Jesús contigo ahora. Está ahí a tu lado. Quizás se te esté erizando la piel en este momento, porque yo te aseguro que tienes un ejército detrás orando. Esta comunidad, aunque tú no la veas, aunque no salga en las grandes revistas ni en los grandes programas, esta comunidad vive orando por ti día y noche. Día y noche, y si de noche no te pasa algo mal, es porque esta comunidad ora, y no solo esta comunidad, la iglesia entera ora por los que andan viajando, por los que andan a media madrugada, a las 3 de la mañana, gente orando, por los que andan en las calles. Ese es el Señor que está tomándote en cuenta, porque te tiene grabado en su palma, en la palma de su mano, dice la palabra de Dios. Él no se va a olvidar de ti, como dice en Isaías 43. Si una madre podría olvidarse de su hijo, yo no me olvidaré de ti. Yo no me olvidaré de ti. Eso fue uno de los temas que a mí más me tocó profundamente cuando yo hice mi seminario de vida en el Espíritu. Que yo oír eso, yo estaba carente de tanto amor, y oír que una persona me amaba de manera incondicional, que no le importaba lo que yo fuera, él me iba a amar como quiera. Eso cambió totalmente mi vida y mi perspectiva. Yo dije, yo no tengo que hacer nada, solo dejarme amar por él. Así te está diciendo él hoy. Déjate amar por mí. Déjame mostrarte la verdadera felicidad. Abrázate a mí. No me tienes que decir nada, yo lo sé todo. Como me lo dijo un día, no me tienes que contar nada. Yo lo sé todo y sé lo que puedo hacer por ti. Y lo hizo. Y lo hizo, mis hermanos. Entonces, nuestra vida está llena de testimonio para contarte a ti. Cada jueves tú tienes una oportunidad a través de esta comunidad que el Señor ha puesto para tú tener un encuentro personal con el Señor. Tú necesitas tenerlo de amigo, te conviene, te lo aseguro, te conviene.
Tú no tienes que hacer nada. Tú no tienes que volverte un santo, ni un monje, ni irte a los Alpes, ni irte a meditar. No, no, nada. En el medio del bullicio, en una discoteca, tú puedes cerrar tus ojos o con tus ojos abiertos decir, Señor, ven y estate conmigo. Y yo te aseguro que Él va a estar ahí. Aunque tú no lo creas, va a estar ahí. Porque Él poco a poco te va diciendo, mira, aquí es que está la felicidad de este lado. Y tú poco a poco vas después diciendo, pero mira, yo lo miraba de esa manera, pero no es así. La felicidad está aquí o allá. Yo no dejo de compartir con mi familia. Yo me bailo mi merengue con Raúl. Yo soy una gente movida, alegre. A mí me gusta la fiesta. Hay que fiestar, ¿no? Nadie, el Señor nunca dijo que fuéramos aburridos. ¿Eh? Ni que nos apartáramos y que esos son los pecadores, pero por Dios, si él era el primero que estaba con los pecadores. ¿Y cómo empezó su ministerio? En unas bodas. ¿Y con qué? Con 100 litros de vino, pero no me vayan a decir los que toman que eso es una excusa, ¿eh? No tomemos la palabra de Dios a nuestra conveniencia, ¿eh? Es demostrándonos que el Señor es alegría, que el Señor es vida, que el Señor es esperanza, mis hermanos. Al momento de ponernos la primera dosis de la vacuna, Raúl y yo dijimos, nosotros vamos a ponérnoslo porque es nuestro deber como ciudadanos, como cristianos, como personas. Y tenemos que demostrarle al mundo que no tenemos miedo. Si nos tocó partir a la casa del Señor, que el Señor tenga piedad de nuestros pecados. Pero estamos lo suficientemente conscientes de que si también nos tocó morir, no hay problema porque nos vamos a morir como quiera. Murió Lázaro después que el Señor lo resucitó. Y la niña que le dijo Talita Kumi, no murió, murió de nuevo, porque para eso nacimos. Desde que nacimos tenemos esa sentencia. Pues vamos a disfrutar esta vida como debe ser, con el Señor, como hicieron los discípulos. Iban tristes, Él iba a su lado. Pero oigan, le voy a dar ese secretito, que es la pieza clave de ese evangelio y de todo. ¿Dónde fue que lo reconocieron? No fue en el camino, no fue en el camino, fue en ese exacto momento que el Señor tomó el pan y lo partió. Ese es un gran misterio que nuestra Iglesia Católica, tengo que decirlo así, ¿verdad? Aunque haya gente quizás que no sea de nuestro credo religioso, pero sí está segura de que Jesús está vivo en la Sagrada Eucaristía. Ya científicamente está explicado, está demostrado de la mil maneras. Si usted quiere, vaya ahí, busque los milagros eucarísticos. Todo está ahí en internet. Si usted quiere también buscar datos y fuente confiable y científico, ya, no tengo que explicar eso. Usted lo busca, milagros eucarísticos, y lo ve. Que Jesús está vivo en la Sagrada Eucaristía. Ahí al partir el pan, Él demostró que Él se nos da a conocer. En nuestras iglesias hay muchos sagrarios, o sea, pequeñas capillas, y ahí está el Señor. Si en un día tú andas desesperado, desesperada, vete a una iglesia católica y dile que te dejen pasar a la capilla a ver al Señor. Quizá ahora en estos días sea un poco más restringido, pero si la iglesia está abierta, y aquí hay, también el Santísimo está expuesto, ahí en Nuestra Señora de Lourdes, aquí en Miami, está por un cristal, entonces tú puedes ir y ver y hablar y conversar con Él como un amigo. Te puedes encerrar en tu habitación y hablar con Él también. Y Él va a escuchar tu clamor. Ofrécele tu corazón. Ofrécele tu problema, tu pecado, tus miedos, tus ansiedades. En este momento deposítaselo. Déjaselo ahí para que Él te devuelva la alegría como los discípulos de Emaús que recorrieron 12 kilómetros corriendo con alegría para ir a anunciar que Jesús había resucitado y que había estado con ellos y que ellos lo habían reconocido al partir el pan. Yo te aseguro que así mismo tú vas a saltar de alegría diciendo que Jesús ha resucitado y que en la próxima Pascua que vayamos a celebrar, tú seas parte de nuestro ejército y tú bailes con nosotros en un solo pie, como digo yo. Vamos a estar bailando en un solo pie, aunque estemos cojos, aunque estemos mancos, aunque estemos como estemos, porque Jesús es vida y es alegría y te ha dado este mensaje para que tú eches atrás tu miedo y tú te renueves y tú reboces en medio de tantas cosas y tú le lleves esperanza.
aceptar este amor que Dios ha puesto en mi corazón, porque Él lo ha hecho conmigo y quiero también que lo haga contigo. Que el Señor te llene de su paz en primer lugar, que te llene de su gozo y de su alegría, que echa fuera todo temor. En el nombre de Jesús, yo reclamo esa fe, esa alegría y esa esperanza para ti. Que tenga una bendecida noche en Jesús y María. Amén. Vamos con nuestro hermano Ismael. Alabado sea el Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Gloria. Y queremos alabarte y bendecirte en esta noche, en ese momento tan especial donde tú nos muestras tu amor, tu misericordia, Señor. Queremos alabarte y bendecirte, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor, por las palabras que nos diste a través de nuestra hermana Marie Ladies. Ella es un testimonio vivo tuyo, Señor, y en ella te podemos ver a ti, Señor. Te damos gracias por esta hermana de comunidad, por su esposo, por sus hijos, por su familia, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros somos testigos, Señor, de que tú estás vivo. Nosotros, Señor, estábamos como esos hermanos, ¿verdad?, que venían por el camino de Emaús, tristes, acongojados. Y tú siempre has estado a nuestro lado y no te reconocíamos, Señor. Inclusive íbamos a misa de vez en cuando, pero no vivíamos nuestra fe cristiana católica como debíamos. Pero tú estabas ahí, Señor. En la Eucaristía, en cada sacramento estás tú, Señor. Y por eso, Señor, te damos gracias, porque tú eres el que nos devuelve la alegría, la felicidad, Señor, la verdadera alegría. No la que el mundo nos está ofreciendo, Señor, porque eso también ya nosotros lo probamos. Y nos podemos dar cuenta, Señor, que eso es pura mentira, Señor. Esa es una alegría, la del mundo temporal. Ese vacío sigue ahí. Quizás para las personas que toman licor con los tragos sentirán alegría por algún momento, pero eso se va. O los que hacen drogas. Esas son alegrías momentarias que no valen la pena. Esclavitud, diría yo. Pero Jesús nos vino a liberar de todo eso. Él quiere darte la paz, Él quiere darte la alegría verdadera. Él quiere ofrecerte esa vida eterna que nos ofrece a cada uno de nosotros. Y con Él somos más que victoriosos. Por eso, Señor, te damos gracias. Porque contigo, Señor, lo tenemos todo. Sin ti no tenemos nada. Y podemos darnos cuenta, Señor, que no fueron esos clavos los que te mantuvieron ahí vivo, fiel en la cruz para dar tu vida, sino que fue el amor por nosotros, Señor, los que te mantuvieron ahí firme, Señor. Te damos gracias por amarnos tanto. Nadie que ha confiado en ti. Gloria a ti, Señor. Ha quedado defraudado. Nadie ha quedado defraudado, nunca. Nadie cuyo Dios eres tú ha terminado avergonzado. Porque tú eres un Dios de victoria y tu brazo no conoce la derrota. En tu trono estás lleno de gloria. Eres tu fiel refugio, mi escudo, mi fuerza y mi roca. Gloria a ti,
nadie que ha confiado en ti. Ha quedado defraudado. Nadie cuyo Dios eres tú ha terminado avergonzado, porque tú eres un Dios de victoria y tu brazo no conoce la derrota. En tu trono estás lleno de gloria. Eres tu fiel refugio, mi escudo, mi fuerza y mi roca. Porque tú eres un Dios de victoria y tu brazo no conoce la derrota. En tu trono estás lleno de gloria. Eres tu fiel refugio, mi escudo, mi fuerza y mi roca. Nadie, nadie que ha confiado en ti ha quedado. Ha quedado defraudado. Nadie cuyo Dios eres tú ha terminado avergonzado, porque tú eres un Dios de victoria y tu brazo no conoce la derrota. En tu trono estás lleno de gloria. Eres tu fiel refugio, mi escudo, mi fuerza y mi roca. Porque tú eres un Dios de victoria y tu brazo no conoce la derrota. En tu trono estás lleno de gloria. Eres tu fiel refugio, mi escudo, mi fuerza y mi roca. Mi escudo, mi fuerza y mi roca. Mi escudo, mi fuerza y mi roca. Sí, Señor, te damos gracias por ser nuestra fuerza y nuestra roca. Queremos, Señor, ponerte todas las intenciones que nos han pedido, Señor, esta noche. Gracias. En este momento, depositemos nuestra confianza en Jesús. Abrámonos a su divina misericordia. Confiemos y tengamos fe en Él, en su poder y su amor incondicional. Recibamos a Jesús para que tome control de nuestras vidas. Y clamando a su divino amor, te presentamos las peticiones que hemos recibido hoy durante esta asamblea. Pedimos por el Papa y la Iglesia Católica, por nuestra fundadora María Armenteros, por la salud de Elicio Argüelles, Giuseppe Parrilla, Lina Blandón, quien está en emergencias o estuvo en emergencias por problemas respiratorios, María y Erika Alfonso Peña, Alejandro Damián, Robert,
Daisy y su hija afectados por el COVID, por Rafael, por dos amigas de Brinia Rodríguez, por Janina, que está a la espera de unos pulmones para un trasplante, Señor. Sé tú, Señor, esas manos y consigue esos pulmones para Janina, para que pueda recuperar su salud. Por la liberación, sanación física y espiritual de Elías Vargas Vicente, por la conversión y liberación de Gabriel Salsú, sanación física y espiritual de María Peña Alonso y Erika Alfonso, por Paul y Lourdes, Luisa Palacio, Marcos Palacio, Sara, Jorge, Larry, Leonardo Montalvo, Irina Sánchez, Marta Ortega, Lourdes Domínguez, Dailín Vladimir Núñez, María Peralta, Miriam Vargas, a Germán, en agradecimiento del nacimiento de su nieto y el parto que tuvo su hija, que todo salió, gracias a Dios, con todo bien. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Por José David, un hermano de nuestra comunidad que tuvo un accidente y se encuentra en el hospital. Pedimos a Jesús que pase su mano sanadora y que todo esté bien con él. Por la cura del insomnio de María Mariñez y por el embarazo de Lizzie y el bienestar de toda su familia. Y como dice esta canción, Señor, te llamamos milagroso, abres camino, luz en tinieblas. Así eres tú, Jesús, así eres tú. Y sé que en este momento estás obrando y escuchando todas estas peticiones, las cuales ponemos en tu corazón. Amén. A ti la gloria y la honra, Señor. Bendito y alabado eres, Señor. Hermanos de comunidad, queremos unirnos todos en oración. Abran sus micrófonos para que alabemos al Señor y pongamos todas estas intenciones aquí a los pies del Señor, con la intercesión de María Santísima, Señor. Queremos alabarte y glorificarte. Si, hermanos, si tú tienes también alguna palabra de conocimiento, hermanos de comunidad, abran sus micrófonos. Alabanzas y glorias a ti. Te alabamos y te glorificamos. Gloria, gloria. Gloria, cada fibra en nuestro corazón. Alabanza, te adoramos, te bendecimos. Te bendecimos, te glorificamos. Te glorificamos, Señor. Bendito eres por siempre. Bendito sea por siempre. Glorificado sea. Gloria a ti, Señor. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos en esta hora. Gloria a ti. Alabado eres. Bendito sea por siempre, Señor. Recoge todas las peticiones que te han presentado nuestros hermanos. Bendito sea, Señor. Glorifícate en mí. Gloria a ti, Señor. Toma nota de todo lo pedido de nuestros hermanos. Alabado eres. Alabanza a tu Padre celestial. Gloria a ti. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria, gloria, alabanza. El Señor me hace sentir de una persona que tiene una herida en el corazón. Un dolor muy grande, como una herida así que lleva, que no sana. Pero el Señor te dice hoy que la ponga en sus manos, que quiere devolverte la alegría, que no te aferre a ese sufrimiento, ese dolor, que lo suelte, que Él tiene el bálsamo para curarte esa herida en esta noche. Llora todo lo que quieras, suéltalo. Suelta ese sufrimiento en el nombre de Jesús, porque Él quiere devolverte ese gozo y esa alegría que tú has visto expresado en mi rostro hoy. Porque igual que a mí, Él te ha sanado en esta noche. Solo quiere que tú le abras esa puerta y deje que suture esa herida y la desinfecte por completo para que cicatrice. Bendito sea, Señor. Alabado sea. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea. Bendito eres, santo, santo, santo. La persona que el Señor está sanando esta noche, el Señor me pone que ha sido abusada por su padrastro. Y ese dolor que ella siente y esos recuerdos tan profundos de odio hacia él, ese recuerdo tan, pero tan doloroso que ella siente,
le ha robado la alegría, le ha robado también el deseo de vivir y le ha robado la esperanza. Ella vive una tiniebla increíble, pero es por la falta de perdón. El Señor te está sanando esta noche. El Señor te está liberando ese odio. Sana, sana. El Señor te está cambiando ese lamento, esa tristeza, en alegría, en baile. Te está devolviendo la fe, la esperanza también. Sana, Jesús. Y eso que tú viviste no se te va a borrar de la mente, pero el Señor te está sanando. Sana. Que cada vez que tú recuerdes ya no te va a doler. Amén. Ya no te va a doler. Sí, pero lo tienes que perdonar. Gloria. Porque si tú no lo perdonas, vas a cargar con ese dolor por el resto de tu vida. Alabado eres, Señor. Gloria, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. Bendito y alabado eres. Gracias. Gloria, alabanza a ti, Señor. Gracias de verdad por lo que estás haciendo, mi Señor. Alabado. Santo, santo, santo. Gracias, Señor. El Señor me muestra también a un niño muy enfermo. Muy enfermo que está en cama. Y el Señor está pasando su mano sanadora por todos sus pies, por todas sus piernas. Y está sintiendo como unos choques eléctricos. Está sintiendo electricidad en él porque él no sentía sus piernas. Y el Señor lo está levantando para la gloria de él. Y va a poder caminar ese niño. Bendito eres, Señor. Santo eres. Gloria, alabanza. Bendito y alabado sea por siempre. Glorificado eres. Bendito eres, Señor. Hay un hombre que está sintiendo mucho dolor en los riñones. El Señor te dice: yo soy tu sanador. Confía en mí. Tú estás sintiendo un calor muy grande, y es que el Señor está sanando tus problemas de los riñones. Cuando veas que ya estás sanado, que te vea el doctor, da tu testimonio, porque el testimonio edifica a los demás. Amén. Y devuelve la fe a muchos. Alabado sea mi Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito. Yo quiero confirmar las palabras de Maris Lady, porque cuando ella estuvo hablando de esa persona, todavía siento un dolor muy fuerte en el corazón. A veces siento ese dolor que siente la persona, y la verdad que le pido a esa persona que cree en Jesús, que Él puede todo, y que a veces las enfermedades espirituales son más fuertes que las físicas. Siento mucho dolor en el corazón de esa persona, no sé quién es, pero si está escuchándonos, confía y siente a Él. Él es el único que puede sanar, el único. Alabado, alabado eres. Gloria a ti, Señor. Alabanza a ti, Señor. Gracias, Señor. Te glorificamos y te damos gracias por siempre. Alabado sea mi vida. Con alegría, Señor. Al igual, yo quiero confirmar la palabra que dijo nuestra hermana de Siré, pero no es solamente un. Son dos niños. El Señor me presenta otro niño más que el Señor está tocando. Que hay una abuela intercediendo por un nieto y el Señor está escuchando la súplica de su abuela. En este preciso momento, damos gracias a Dios. Bendito y alabado. Gloria y alabanza a ti. Te adoramos y te bendecimos. Porque tu nombre es santo. Gracias por resucitar. Gracias por sanar. Gracias por tocar tantas personas. Bendito. Tú estás obrando, Señor Jesús. Bendito. El Señor está sanando el brazo izquierdo de una persona. Ese brazo, esa persona no lo podía mover. Y yo creo que todavía está dudando que no lo puede mover. Pero
esa persona está sintiendo un calor, no en el brazo, pero sí en la parte de la espalda, la parte del lado izquierdo de su brazo. Ahí está sintiendo un calor profundo, un calor que es la mano de Dios sanando su brazo. Bendito sea. La mano de Dios dándole vida a ese brazo. Bendito y alabado sea. Yo te invito, hermano, hermana, que levantes ese brazo. Tengas fe en el Señor, porque para Él no hay nada imposible. Alabado. Gloria a ti, Señor. Alabanzas y glorias. Bendito sea por siempre, Señor. Alabado. Gracias, Santo, Santo. Gracias por hacerte presente en todo momento. Tú eres mi Dios. Esperemos, Señor, unirnos con fe a la oración que tú nos has depositado, o lo depositaste a través de la vida entera del Padre Emiliano en nosotros. Y a través de esa oración tú obraste grandemente, Señor. Porque el Padre Emiliano depositó toda su vida en ti, Señor, confiado en que eras tú, y nosotros confiamos en que eres tú el que hace la obra, mi Dios. Y te decimos con fe, Señor Jesús, creemos que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar y en cada uno de nosotros. Te alabamos y te adoramos. Te damos gracias, Señor, por venir hasta nosotros como pan vivo bajado del cielo. Tú eres la plenitud de la vida. Tú eres la resurrección y la vida. Tú eres, Señor, la salud de los enfermos. Ten compasión de los que sufren en su cuerpo. Te lo pedimos, Jesús, por el poder de tus santas llagas, por tu santa cruz y por tu sangre preciosa. Sánalos, Señor. Sánalos en su cuerpo. Sánalos en su corazón. Sánalos en su alma. Dales vida y vida en abundancia. Te lo pedimos por intercesión de María Santísima, tu madre, la Virgen de los Dolores, quien estaba presente de pie cerca de la cruz, la que fue la primera en contemplar tus santas llagas y que nos diste por madre. Tú nos has revelado que ya has tomado sobre ti todas nuestras dolencias, y por tus santas llagas hemos sido curados. Estamos tan seguros de tu amor que aún antes de conocer el resultado de nuestra oración en fe, te decimos gracias por los enfermos. Gracias porque tú estás sanando ahora. Gracias por lo que tú estás visitando con tu misericordia. Te damos gloria y alabanzas a ti, Señor Jesús. Amén, gloria y alabanzas a ti, santo eres. Y te damos gracias por esta noche, Señor. Te damos gracias a ti, hermano, hermana, por haber compartido con nosotros este momento de oración y por habernos confiado tu petición. Porque si nosotros no pedimos, no nos darán nada. Eso es lo que dice el Señor: pidan y se les dará. Y también el Señor nos enseña que a través de las heridas hay gloria, porque Él recibió muchas heridas y está glorificado. Así que si nosotros tenemos heridas, tenemos enfermedades, va a haber gloria en nuestra vida, porque el Señor nos hará nuevos, como dice su palabra. Viene a hacer todas las cosas nuevas. Te damos gracias entonces a todos ustedes por confiar en nosotros, en nuestra comunidad. Los esperamos cada jueves a las 7 de la noche con el rezo del Santo Rosario. Y acuérdense de compartir. Cada vez que ustedes se conecten con nosotros, háganle like, gusten y lo comparten. Mantengan la campanita para que reciban nuestras notificaciones.
Y mientras más lo compartes, más llega el Señor, ¿verdad? Y bendicen más familias. Así es que nosotros no vemos la obra, pero el Señor sabe lo que Él está haciendo. Y no estamos llamados a ver ninguna obra, sino que a llevarlo a Él, a que Él siga, como Él dice, hasta los confines de la tierra. Y así es que estamos llamados a evangelizar y a orar por ustedes. Y le damos gracias a todo y decimos esa oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, Madre Santísima, también te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor los bendiga. Y buenas noches, buenos días, buenas tardes. Para la gloria del Señor, el Señor está, Jesús vivo. Jesús está pasando por aquí, por ahí, por tu casa. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Y peleando Jacob con el ángel del Señor. Y peleando Jacob con el ángel del Señor. Y peleando le decía, y si no me bendices no te vas. Y peleando le decía, y si no me bendices no te vas. 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 Y si no me bendices no te vas.